En este inicio de periodo electivo se convocó a los sindicatos con personería gremial, fueron cinco, entre ellos se encuentra UDA, y se solicitó empezar a trabajar en paritaria, ¿no? La última información que nosotros tenemos a nivel nacional es que este lunes presentaron a MET, CEA y UDA una nota al ministro Trotta con el objeto de que se inicie, dar inicio urgente a la paritaria nacional, porque han sido convocados por primera vez los otros días, pero no hubo una continuidad. Con respecto a ello, acá también se hizo un avance en educación. A fines del año pasado se hizo la presentación del grupo de trabajo, del equipo de trabajo que tiene el Ministerio de la provincia, y nos convocaron para la semana pasada a una reunión con el Ministro de Hacienda y de Gobierno. En esta oportunidad el Ministro de Hacienda nos planteó cuál era el panorama nacional, que dependía, que la provincia dependía en su totalidad de cuáles iban a ser las definiciones que a nivel nacional se tomaran, por cuanto el panorama no era muy alentador. En base a ello, nos pidieron un tiempo de espera de 20 días como para iniciar la negociación de la paritaria salarial. A esto, la UDA ha respondido de que necesitamos, si bien es cierto, en una paritaria se trabajan no solamente temas salariales, sino también temas de índole administrativo, de índole académico-pedagógico, que eso no necesita un tiempo prolongado y que era urgente que se tratara. Por ese motivo es que hemos solicitado la urgente apertura de la paritaria, aunque sea académico-pedagógica, para febrero. También, acá mi compañero les va a contar, otra de las requisas que la UDA pidió, otro de los pedidos que realizó la UDA con respecto a esto. Bien, consultarle, por otra parte, ¿por qué cree que existe, ¿no?, esta demora, estas dilaciones, ¿no?, en las negociaciones? Porque no se convoca todavía a la paritaria nacional. ¿Cuál cree que es el motivo? La paritaria nacional está supeditada, creo, a los problemas que se suscitan con el arreglo del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que explicaron en la reunión del Ministerio de Educación con los representantes de Educación de la CGT. Si bien eso repercute también en el llamado a paritarias de la provincia, nosotros, cuando nos comunicaron que nos pedían 20 a 30 días para el llamado a paritaria salarial, inmediatamente hicimos una reunión de delegados para saber que los delegados nuestros consulten qué es lo que quieren las bases, si están de acuerdo o no de extender la paritaria, si están para saber qué porcentaje de aumento quieren también. En la reunión esa nosotros hemos dejado asentado que si bien se iba a extender o se tenía que acatar porque el pedido era prórroga, pero nosotros dijimos, bueno, sí, un pedido de prórroga, ¿hasta cuándo? Porque si lo llaman dentro de 20 días, una paritaria salarial no se soluciona en una semana, llevará 20 días más. Entonces hemos solicitado que cuando se otorguen los aumentos se puedan ser retroactivos al mes de febrero.